A todos, gente de YouTube. Hoy traigo este vídeo porque quiero enseñaros una modificación que le he hecho a la RS. Los que me sigáis por Instagram, supongo que ya lo sabréis, y es que le he puesto los colectores Akrapovic. Quiero realizar este vídeo porque, entre otras cosas, yo cuando quería buscar algún vídeo en el cual se pudiera mostrar qué tal suena esta moto con una línea completa, ya sea Akrapovic, ya sea Arrow o sea lo que sea, no he encontrado prácticamente nada. Así que creo que puede ser de gran ayuda para todos los que os inquiete esto de cambiar los colectores y estéis mirando un poco si hacerlo o no hacerlo, pues que os pueda servir un poco de ayuda. También tengo que decir que no hace mucha justicia al sonido grabado con una grabadora de audio. No tiene nada que ver con escucharlo en persona. En persona suena muchísimo mejor, se nota mucho más y la verdad es que es una gozada. Estoy súper contento con el sonido que tiene. Estoy súper contento porque no he tenido que reprogramar nada y la moto va muy suave. Incluso siento que va algo más suave que antes. En altas vueltas la moto tiene un poquito más de empuje, da un poquito más de deportividad. A bajas revoluciones sigue manteniendo la finura que tenía. Así que estoy muy contento con la S1000R, por ejemplo, que le hicimos algo parecido. No fue así. Y en el momento en que hice este cambio, pues traqueteaba muchísimo, sobre todo en bajas revoluciones. La moto no acaba de ir muy bien. Y el cambio Pro tampoco acaba de responder tan bien como respondía cuando iba completamente de serie. También quiero deciros por otro lado que el sonido, tal y como el de la S1000R, era un sonido, a mí me gustaba mucho, pero sí que entiendo que mi opinión era bastante exagerado y no había forma de no hacer ruido. Es decir, en el momento en que tú hacías este cambio, hacía ruido sí o sí por todos lados. Con esta no es así. Esta me gusta mucho porque no es tan escandalosa. Sí que es verdad que en el momento en que abres gas así un poco fuerte, con esta moto pues el sonido, el motor es grande, es un 1200 y el sonido se vuelve súper brutal. Pero si no abres gas y vas relajadito, pues bueno, es bastante... un sonido bastante normalito. Por otro lado, otra de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención es el cambio Pro. El sonido que tiene ahora es brutal. Voy a intentar capturar el vídeo lo mejor que pueda, el sonido, y a ver si podéis apreciar lo bien que suena esto, porque la verdad que es una pasada. Otra de las cosas que me cago en la leche es que en la grabadora no tengo prácticamente pilas. He salido de casa con una rayita y justo al llegar aquí se me ha quedado en cero rayitas. Así que esto significa que en cualquier momento se me va a apagar la grabadora. Esperemos que no sea así, esperemos que aguante. Thank you.